Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor, Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de noticias y análisis económicos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como se ve a nivel planetario este programa para todos. Recordando, Edmundo, que en el día de ayer se celebró un aniversario más de la Constitución de República Dominicana. Y ese, fue el viernes en realidad. Sí, pero lo mueven, ese es de los días que se mueven, pero que hubo mucha agua. Y según los pronósticos seguirá lloviendo aquí en la República Dominicana en el día de hoy. Otra vaguada, muchas tormentas, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Se dice que eso puede ser fruto del cambio climático. El hombre destruyendo el único hábitat donde pueden vivir nuestros hijos. Así es, y por cierto, en la parte final del programa tenemos dos reportajes hablando de la situación, lo que implican las vaguadas, estos fenómenos naturales en la pobreza. Lamentablemente. Así es. Vamos entonces con la primera información por el día de hoy. Dice que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha prometido inversiones que superan los 113.478 millones de pesos en los 86 días de su gestión. El mandatario ha visitado 12 provincias donde anunció proyectos de gran envergadura, como el turismo de la provincia de Pedernales, así como el programa Dominicana se reconstruye, con el que se propone reconstruir 30.000 viviendas a un costo de 1.900 millones de pesos. En San Cristóbal, La Vega, Santo Domingo, Pedernales, El Ceibo, en Montecristi, Santiago, Samaná, San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, en Punta Cana y Barahona son las provincias visitadas hasta ahora por el presidente de la República con el objetivo principal de la recuperación económica y sanitaria del país debido a la crisis del COVID-19. A modo de obtener los recursos para evitar el desplome de la economía del país, el presidente Luis Abinader se valió de la aprobación de un presupuesto complementario superior a los 202 mil millones de pesos, un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la emisión de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares, la mayor colocada en la historia vernácula. El laureado economista John Maynard Keynes, que fue tan grande que incluso hay una teoría económica y una, digamos, una teoría denominada la teoría keynesiana, y existen economistas keynesianos. Él fue el que creó el término de la demanda inducida, de utilizar los recursos del Estado, gastar cuando la economía está en estado de depresión. Eso es lo que está haciendo ahora mismo el presidente de la República, aplicar la teoría keynesiana, que implica gastar para reactivar la economía y mucho más cuando todos los sectores están deprimidos, en este caso por el tema del COVID. Que por cierto, el premio Nobel en economía, Joseph Stiglitz, dijo en esta semana que mientras esté la pandemia, lamentablemente va a subsistir la crisis económica y que en consecuencia los gobiernos tienen que gastar todo lo que sea necesario para reactivar la economía. En ese tenor ya, en la historia de los Estados Unidos, como uno de los presidentes de mayor éxito de su historia, está Franklin Delano Roosevelt, que fue el primero que aplicó esa teoría keynesiana. Llevándose de precisamente de John, de Maynard Keynes. Que la gente pensó que era imposible. Maynard Keynes era su asesor. Sí. Había ahí en ese momento una gran discusión entre los monetaristas, que entienden que a través de políticas monetarias y no a través de políticas fiscales es como la economía se debe de reactivar. En realidad, las dos son necesarias. Sí, pero hay momentos, como tú dices, que conviene una y en otro momento conviene otra. Y a veces las dos. A veces las dos. A veces ninguna. Entonces, cuando este hombre propuso la aplicación de eso en Estados Unidos, nadie creyó. Porque déjame decirte una cosa, lo que eterniza a los estadistas son los hechos.
Tú puedes hablar bonito, tú puedes ser un gran orador, pero lo que te eterniza a ti es lo que tú haces, no lo que tú dices. Así es. Y por eso fue el único presidente que se pudo reelegir hasta que se murió en los Estados Unidos. Una frase bonita se olvida. Se olvida. Ahora, si está acompañada de hechos, entonces la frase se eterniza junto a los hechos. Así es. Mira, economistas, empresarios y gremialistas saludaron la decisión del presidente Luis Abinader de no implementar impuestos en el próximo presupuesto. Veamos una historia de nuestro compañero Edwin de la Cruz. Como consecuencia del rechazo generalizado por parte de la población a una serie de nuevos impuestos que serían conocidos en el proyecto del presupuesto general del Estado 2021, el gobierno de Luis Abinader hizo una adenda con la cual retiró del proyecto una serie de atributos, entre los que se encontraban el doble sueldo de Navidad de los trabajadores. Sobre el tema, Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, saludó la rectificación hecha por el presidente de la República retirando del presupuesto las medidas impositivas. Pero que se haga sin gravar impuestos generalizados a la población. Nosotros entendemos que aquí hay que gravar las grandes fortunas a los ricos del país, que además de que tienen muchísimas exenciones fiscales como incentivo para generar empleo, que se han convertido en exenciones que no se revisan. Se dice que se van a revisar, pero no se revisan. Mientras que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, dijo que ya habían expresado al presidente Luis Abinader que no era el momento adecuado para gravar con más impuestos a la población. Hay muchos impuestos aquí en República Dominicana que son de centavos, a los cigarrillos, a los fósforos, a las bebidas alcohólicas. Eliminar todos esos impuestos que son insignificantes en estos momentos, que le cuesta más al Estado imprimirlos que el valor de 1, 2, 3, 4, 5 centavos. Y la posición también nuestra la estamos analizando porque va a ser que todo se reduzca un 10%. Porque entendemos que multiplicar por 10 es mucho más fácil. Y si se le pone el 10% del ITEVIS a todos los productos, ya salimos de la discriminación que hay. De su lado, el economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz, valoró como positiva la salida que dio el gobierno para compensar la falta de recursos con los acuerdos de la Barricor y el sector financiero. Obviamente hay un cambio importante, ¿no? Las medidas impositivas que implicaban en su gran mayoría impuestos indirectos por un monto que sobrepasaba los 24 mil millones de pesos, han sido sustituidas por los acuerdos que se llegaron básicamente con la Barrigor de adelantos impositivos, de pagos que la Barrigor tendrá que hacerle a la República Dominicana por el contrato establecido por la venta de oro y también un acuerdo de adelantos impositivos con el sector financiero. Tanto Jacobo Ramos como Iván García y el profesor Ciriaco Cruz de la Universidad Autónoma de Santo Domingo coincidieron en que fueron inoportunas el anuncio de estas medidas impositivas, pero coinciden también en que saludan el retiro de las mismas del presupuesto. Otro punto en que coinciden es que el futuro de la República Dominicana, el futuro económico para el año 2021, no se ve muy halagüeño, por lo que entienden que se hace necesario que se inicien las conversaciones para un pacto fiscal. Para Market, Negocio y Economía, soy Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. El Banco Central de la República Dominicana anuncia que a partir de hoy inyectará 200 millones de dólares al mercado de divisa en adición a su participación regular a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas. Esta medida tiene como propósito garantizar la apertura y la disponibilidad de dólares para suplir las demandas de los sectores productivos durante los últimos meses del año, en especial para aquellas actividades prioritarias que producen o comercializan insumos médicos, alimentos, bienes de consumo, así como para la adquisición de materias primas para la industria. Asimismo, el Banco Central del país reitera que mantiene su participación proactiva en el mercado cambiario ante la reactivación de la actividad económica que se está registrando para garantizar las divisas necesarias en anticipación a la demanda adicional que habitualmente se producen en este periodo del año. En el actual, los agentes económicos y el sector comercial del país requieren de divisas para la reposición de sus inventarios,
En preparación para la época navideña, el Banco Central cuenta con un nivel de reservas internacionales superior a los 9.700 millones de dólares, equivalente al 13% del Producto Interno Bruto PIB, y a una cobertura de 6 meses de importaciones, superando los umbrales del 10% del PIB y los 3 meses de importaciones recomendados por el Fondo Monetario Internacional FMI. El Banco Central explicó que igualmente se observa una reactivación paulatina del sector turismo, influenciada por las medidas del Plan de Recuperación Responsable del Turismo que ha implementado el gobierno, lo cual se espera contribuirá al buen desenvolvimiento del mercado cambiario. El Banco de Reservas inició su Feria Inmobiliaria Expo Hogar 2020, que en esta edición ofrece al público tasas fijas de 7% y un plazo máximo de 20 años para pagar. Otorgará además tasas fijas por 10 años y financiará hasta el 90% del valor de las viviendas como una contribución para que miles de familias mejoren su calidad de vida con la adquisición de su casa propia. Expo Hogar, entre otras condiciones favorables, pone a disposición de los clientes la modalidad cuota flexible, un abono anual extraordinario que les permitirá reducir el monto de las cuotas mensuales. En otra información, las remesas y el turismo, los dos principales pilares que sostienen el flujo de divisa del país, ha reflejado un comportamiento opuesto durante el periodo de la pandemia. Las remesas, contrario a lo que se temía, han estado aumentando, superando los montos del año anterior, mientras que el turismo ha caído estrepitosamente con algunos meses prácticamente sin registro de visitantes. En los primeros 3 trimestres del año 2020, las remesas han acumulado un balance de 5.849 millones de dólares, cifra superior en 556 millones a la registrada en igual periodo del año 2019, que fueron de 5.292 millones. El promedio mensual de remesa recibida por el país fue de 649 millones, mientras que para el año 2019 fue de 588 millones de dólares. En su más reciente informe de política monetaria, el Banco Central de República Dominicana hace un amplio enfoque del sector externo de la economía dominicana, destacando que en los meses recientes se observa una recuperación progresiva del flujo de divisas y asocia ese comportamiento principalmente al alto dinamismo que mantienen las remesas familiares, al expandirse de forma interanual en un 37% en septiembre y a la recuperación en las exportaciones durante el mes de septiembre, presentando un crecimiento interanual de 4.5%, compensando parcialmente el impacto negativo que ha tenido la pandemia sobre el turismo. Así es. Por suerte, como dijiste en el primer informe del Banco Central, ya, aunque sea a finales ya de los últimos meses, se está empezando a ver una recuperación del turismo, porque la verdad es que a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno, de los recursos que ha buscado a través del presupuesto complementario, a través de la colocación de 4.300 millones de dólares en bonos internacionales, a pesar de los 500 millones de dólares que recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras acciones que ha tomado el gobierno para buscar recursos, especialmente divisas, si no se recuperan los actores económicos, en algún momento habrá presión sobre la prima del dólar. Por suerte, ya se está empezando a recuperar, porque el principal captador de divisas es el turismo, y también es interesante lo que se está haciendo a través de industria y comercio, que se están buscando mecanismos para potencializar, para mejorar la capacidad productiva y competitiva de los sectores exportadores, para así que no sea solamente el turismo y que no sea solamente las remesas, sino que también la actividad industrial se convierta en un verdadero catalizador de actividades económicas,
de exportaciones y que en consecuencia tengamos muchas divisas, porque esa va a ser la manera en que la República Dominicana dejará de tener cada año presiones importantes sobre el tipo de cambio y presiones importantes sobre la deuda externa. Así que vamos a esperar que todo esto empiece a funcionar adecuadamente para que la economía se reactive como debe de ser. Ahora vamos a ver el análisis de la economista y mercadóloga Claudine Collado. Saludos, amables televidentes. Muy contenta estoy de estar de nuevo con ustedes a través de este canal. Gracias a Edmundo Ledesma, estamos de nuevo trayéndoles esta sección para presentarles siempre temas de economía, temas del interés, tanto para su vida empresarial como para su vida personal. Temas que pueden ser útiles para poder gestionar mejor en tiempos inciertos como los que estamos viviendo a raíz de que nos ha afectado la pandemia. La pandemia es algo que a nivel mundial tiene la economía de una manera alterada, que no estamos viendo un desempeño normal en las empresas, sino que tenemos que trabajar bajo lo que se llama una nueva normalidad. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que es análisis de escenarios. En el caso de análisis financieros y análisis económicos, cuando las empresas están viviendo épocas tan inciertas como las que se están viviendo ahora, es sumamente importante tener diferentes posiciones para poder presentar escenarios de proyección que nos permitan saber cómo vamos a estar logrando las metas en un escenario quizás optimista, un escenario normal o en un escenario pesimista. Y no significa esto que vamos a ser pesimistas al momento de abordar los diferentes aspectos de decisiones en nuestra vida y en nuestra empresa, sino que vamos a considerar el efecto que pueda tener los cambios en los indicadores económicos en los resultados de los negocios. Vamos siempre a estar haciendo prevención, previniendo algunos riesgos que está presentando el entorno económico a la evolución de los negocios. Vamos a tener prácticamente un año de operaciones disminuidas en prácticamente toda la economía. Algunas empresas han tenido una evolución que no esperaban a nivel de incrementos de ventas. Estas empresas son las que se vinculan a productos que tienen alta demanda parte de los consumidores en cuanto a prevención. Por ejemplo, empresas que venden materiales de protección de la salud como mascarillas, alcohol, productos para higienización de las manos, han tenido repunte. Empresas que tienen venta de productos, por ejemplo, a través de comercios electrónicos, empresas que venden alimentos a través de estos medios han tenido cierto repunte, otras que solo vendían productos en sus tiendas físicas han disminuido. Entonces, a nivel de negocios, tenemos un comportamiento muy variable donde algunas industrias están creciendo, pero la gran generalidad está disminuyendo, ha disminuido sus operaciones y está tratando de nuevo tener un repunte, de nuevo volver a los niveles que se tenían a inicios de este año 2019. Es propicia esta ocasión de casi fin de año, donde ya estamos en el mes de noviembre, cuando las empresas hacen su planificación del próximo año. En el año 2020, es importante 2020 considerar el efecto que ha tenido la pandemia y para en el año 2021 incluir esas variables claves que están impactadas y afinar mejor nuestra proyección. Muchas empresas van a poder lograrlo, van a poder recuperar esos niveles de ventas que tenían a inicios del año 2020. Sin embargo, no necesariamente van a recuperarla desde los primeros meses. Se está perfilando que la primera vacuna del COVID-19 llegue en el primer trimestre del año 2021.
de manera que todavía vamos a estar impactados por lo que es el distanciamiento social y todas las medidas de prevención que debemos tener. A partir de abril se irá normalizando si la vacuna llega a nuestro país de una forma regular. No va a llegar desde el primer día para todos los habitantes. Lo que han hablado expertos es que va a llegar vacuna en una cantidad para los grupos que estén más vulnerables ante el COVID. Pero poco a poco van a ir cubriendo toda la población. Así, en esa misma medida, las empresas van a ir de nuevo recibiendo su personal con toda la regularidad de vida y atendiendo a sus clientes y poco a poco recuperando los niveles de producción y venta, tanto de bienes como de servicios. Este va a ser una época de mucha vigilancia a nuestros indicadores, mucho control con el plan, una proyección bien conservadora que nos lleve a por lo menos cubrir el punto de equilibrio, quizás superar en algunos meses, sobre todo en mitad del año 2021 en adelante, tratar de ir llevando los niveles de ventas y utilidades a los niveles que ya estábamos acostumbrados. Pues bien, en otra ocasión vamos a hablar un poco más sobre estos temas y a tocar otros que tienen mucha relación con la evolución de la economía y cómo eso nos puede impactar en los negocios. Estamos a sus órdenes. Gracias a Claudín. Señores, tomen lápiz, papel, su tablet para el diccionario económico, que va ahora al aire con nuestra compañera Indiana Ortega. Inflación económica se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con dicho dinero. La inflación puede estar provocada por los múltiples factores, por lo que más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.